La mobile health puede generar un cambio disruptivo en la forma de entender la salud. ¿Por qué? Pues porque puede generar un mejor seguimiento de pacientes crónicos, puede ayudar a la adherencia del tratamiento, a la monitorización de situaciones relacionadas con la salud y, bueno, pues por ejemplo nosotros estamos trabajando en un proyecto de seguimiento de pacientes oncológicos en donde lo que damos a esa persona o ese paciente de cáncer una herramienta para que pueda personalizar su experiencia, pueda resolver dudas que le surgen en el día a día y que muchas veces pues, los clínicos no le pueden resolver porque no tienen tiempo para eso, pero por otro lado aporta una serie de datos que sirven para generar una mayor interacción entre el médico y el paciente y una mayor calidad asistencial. Glovo es una aplicación donde tú puedes pedir lo que quieras a domicilio y luego hay una persona, a los que son nuestros recaderos, a los que llamamos Glovers, que hacen ese recado por ti. Es decir, somos una aplicación que pone en contacto a gente que necesita que alguien les haga un recado con gente que tiene tiempo libre y un vehículo y quiere hacer ese recado. Y por ese recado esas personas ganan 4,90, que es el precio que paga el cliente por recibir comida a domicilio, la compra a domicilio, algo de la farmacia a domicilio o un cargador de iPhone que quiere que se lo compres en MediaMarkt. Entonces, somos una startup que tiene solo un año, somos de Barcelona, estamos en Barcelona, Valencia, Madrid y ahora abrimos Italia, Milán y Roma y en breves París. Y si todo sale bien, pues esperamos en 2016 estar en 10 capitales europeas y también en Latinoamérica. Bueno, Capay es una aplicación en la que los usuarios pueden comprar consumiciones en tiempo real a través del móvil, siempre con el 30% de descuento y a veces hasta el 50%. Esta aplicación se lanzó hace un año, ha funcionado hasta hoy, hemos vendido todas las semanas, pero viene pues, un poco de una mezcla de un equipo que fracasó con otra startup de ocio nocturno y una persona del sector que era el que tenía la idea y nos animó e invitó a montar Capay con él, ¿no? Entonces, bueno, el fracaso vino principalmente pues, por estar mucho tiempo desarrollando, por no sacar un producto mínimo viable y por no escuchar al usuario, que luego con Capay, con esta nueva idea de modelo de negocio, es lo que hemos ido haciendo estas semanas, estos meses, hasta dar con la clave de lo que funciona. BlaBlaCar es una empresa de origen francés que lo que hace es permitir a conductores que van a hacer un viaje con su coche particular y tienen asientos libres en el coche, llevar a otras personas que quieren compartir ese viaje y compartir los gastos del mismo. De esta idea tan sencilla ha surgido una plataforma, una comunidad que tiene 25 millones de usuarios en todo el mundo y en España tiene 2 millones y medio de usuarios. Durante los próximos años y meses lo que esperamos es ir siguiendo creciendo en países, estamos en 22 y esperamos llegar a muchos más, e ir siguiendo creciendo en usuarios en los países en los que estamos. El objetivo que hemos perseguido es juntar a fundadores de startups, es decir, emprendedores, con directivos de compañías y con business angels que invierten también en temas de telefonía móvil y en aplicaciones. Al final las conclusiones han sido tanto positivas como negativas. Positivas teniendo en cuenta que en España cada vez hay más gente que intenta emprender empresas en este nicho y que hay muchos ámbitos en los que se puede innovar y en los que se puede aportar un valor añadido. Hemos tenido operadores tan importantes como Uber, como BlaBlaCar, que están creciendo mucho, y otras firmas que todavía no son tan conocidas pero que se dedican a temas de delivery y creemos que los próximos meses sorprenderán mucho al mercado. Y también hemos hablado de cosas menos positivas, como es el tema de la seguridad en los móviles, porque independientemente de que las pasarelas de pago ofrezcan seguridad y que si haciendo una transacción vía móvil alguien nos roba o consigue nuestros datos, el banco se responsabiliza, aquí hay una laguna desde el punto de vista de seguridad. Por otra parte, hemos hablado de temas de financiación y al final la conclusión es la misma que los demás meetups. Para la gente emprendedora es muy difícil conseguir financiación y en España, más que en otros países, las barreras desde el punto de vista burocrático cada día son más grandes. Y para concluir, yo diría que al final la ilusión de la gente cuenta mucho. Hay emprendedores que tienen valor, que van haciendo cosas que son diferentes al del resto de la gente que trabaja para grandes corporaciones. Unos triunfarán, otros no, pero al final lo intentan y es importante tener ilusión y pasión por lo que hacen y apoyar a este tipo de segmento de compañías y eso es lo que intentamos desde Experience.